Ok, mi gente, soy aquí como Alan del Pedro Rookie. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Welcome to my channel, mi gentecita hermosa. Bienvenidos. Fíjate. So guys, it is Thursday. Oh, my phone is fully charged. I don't even know why I have charged. But it's Thursday and today I have a premiere. Tengo un premiere donde va a estar nada más y nada menos que uno de los actores guau. Que era mi crush en mi infancia porque yo estaba chiquita, pero yo miraba novelas y para mí era un crush. Y nada, es solamente. Ustedes díganme abajito, es un actor que salió en muchas novelas con Maite Perroni. Yo no sé si ustedes tengan idea quién es. Comenten abajito ahorita mismo, pónganle pausa. Y comenten aquí abajito cuál creen que es el actor el que yo estoy diciendo. Porque la verdad que yo estoy súper emocionada, súper contenta para ir. Yo ya lo conocí una vez en Nueva York. Pero hay la chica internacional en Nueva York. Pero pues hoy voy a un premiere de una serie que va a salir en VIX. Así que estoy súper emocionada. Vamos a ver el primer capítulo y vamos a poderle platicar y todo eso. Así que espero pueda hacer una foto con él, un TikTok con él. Imagínense hacer un TikTok con él. Ay, no, qué emoción. Pero anyways, espero que disfruten este vlog. Aunque primero voy a hacer un get ready with me. Algo simple, ¿verdad? Porque yo soy malísima haciendo get ready with me. Pero les voy a decir que quiero empezar a hacer más videos así. Because I do a lot of videos like this, but in TikTok. Pero solamente que cuando los acabo, no se quedan ahí los videos. Obviamente los lives de TikTok, like, you can't post them. Like, they go literally to the trash. So, let me take my little heart away. Tenía un pimple aquí. I'm not gonna, like, pop it right now. Maybe later. Pero, les digo, en TikTok hago lives de Get Ready With Me. Pero, obviamente, no se guardan. Así que, pues, nunca ustedes lo pueden volver a ver de regreso. Y me ha pasado que gente dice, Lizzy, me perdí tu live. Y yo, chiquilla, yo estuve ahí un ratote en el live. Like, pero sí, así que voy a hacer un little Get Ready With Me. Ya me puse el primer. El primer que usé es este de Elf. Lo que vamos a hacer va a ser un Get Ready With Me súper rápido mientras me maquillo, escucho música y todo ese pez para Metroplex. Me estoy pintando las pestañas. Las cejas, chicos. Les quiero decir que me peino las cejas con esto, que se los dejaré en la descripción. Creo que está sold out. Cada vez que este checo está sold out. Pero chicos, que la verdad es un producto buenísimo. Les cuento que yo antes usaba la pomada esta y ahora ya no la uso. Let me try if I could go back to it. Like, I don't know if I should or should I not. Porque yo soy las personas que cuando utilizo algo me quedo pegada. El otro día vi un comentario que me dijeron, es que pareces una donita polvoreada. ¿Y a ti qué? ¿Y a ti qué? ¿Y tú qué? Pura pinta gente que nomás comenta por comentar. Porque si parezco donita polvoreada, pues muy mi donita polvoreada, ¿no? Honestly, creo que people are so rude nowadays. Like, they don't even think what they say. Like, ni siquiera piensan en los sentimientos de la otra persona. Like, yo jamás comentaría cosas así. Like, si lo pienso cuando no ando comentando, you know? Porque cada quien se maquilla a su gusto. Cada quien hace su maquillaje a su gusto. Bueno, esa es mi opinión. Yo digo que cada quien, o sea, al fin del día, that's how it is, you know? I think I know por qué no regresaba al pomade, porque como que no me gustaron mis cejas. Bueno, ya me las hice y ya no se puede hacer nada porque que voy a quitármelas. Voy a usar este concealer para limpiarme las cejitas de abajo, que es el de Maybelline. Chicas y chicos, la gente que me vea, niñix, ¿cómo andan? Chicas, les cuento que, oh my god, estoy emocionada porque me han invitado muchos premieres buenos. Creo que este es el bueno que me han invitado porque me invitaron a este premiere bueno y va a estar William Levy. O sea, yo de chiquita soñaba con actuar en una novela y que William Levy fuera mi papá. Eso es lo que yo soñaba, like, actuar en una novela con William Levy. No sé, ese era como un duro sueñito de chica. Aunque, o sea, William Levy es un buenísimo actor. Me acuerdo la novela que hizo también con Jimena Navarrete, o sea, súper 10 de 10, William. Súper 10 de 10. La gente que sabe de novelas, porque bueno, yo sé de novelas porque yo desde chiquita, o sea, la gente me dice, ¿qué caricatura es tu favorita de chiquita? Bubu. Yo miraba novelas. Yo no miraba caricaturas. Si miraba caricaturas era, it's Maya and Miguel. Brother and sister.
Esa o la de Dragon Tales, porque yo no tenía cable. Damn, esos sí eran tiempos de los buenos. ¿Quién se acuerda de esos tiempos? Y uno dice, wow. Wow, I didn't like SpongeBob or anything. I like Dragon Tales. Martha Speaks, author. Todos esos pexes. Pero ya. Ya mis cejitas creo que no me quedaron tan mal. Me las voy a limpiar de arriba también. Les cuento que me voy a poner. Yo. Este según es un Get Ready With Me y yo estoy acá, hable y hable de lo que voy a hacer a mí. En mis ojitos. Ojitos bonitos para nuestro eyeshadow. Para que esté como, para que dure, pues. Y con una de estas te la vas a difumination. Te le estoy dando todas las explicaciones yo. Ok. Yo tenía una brochita de estas chiquititas que era para el ojo, pero se me perdió. Vean esto. Me encanta. Y con esto vamos a pintarnos ahora sí los ojitos. Mi vestido va a ser azul, este azulito que es aquí. Y luego aquí tiene ese azulito. So, lo que voy a hacer primero es pintarme el outer corner. Y ya nomás le pongo lo cafecito acá afuera. Ay, esta no tenía como algo. Otra brocha, porque a veces yo mis brochas las tengo llenas de algo y me espanto. No las he limpiado. Tengo que limpiarlas. Es que ya casi no me hago eyeshadow, la verdad. Aquí aquí en confianza ya casi no me hago eyeshadow, guys. Si ¿Sí les gustan estos videos de yo hablando mientras me maquillo? ¿O no? Es que así lo hago yo cuando estoy en live en TikTok. So, me gusta también hacer esto aquí para YouTube. Ya para que ustedes se queden con este video. Y que no sea tan editado, pues sea lo más tranqui que se pueda. Más neutral. Y vean. Que ven la diferencia. Y luego vamos a agarrar poquito setting spray. Hay poquito, bien harto. Bien poquito setting spray. Y vamos a agarrar la sombra azulita. Con un flat brush. Y nos lo vamos a agregar aquí. Esto que no agarro mucho. Dejen, lo agrego aquí. Y aquí agrego el setting spray. Siento que así va a agarrar más. Y llegas hasta aquí. Y luego con la misma brochita vas a agarrar un cafecito, cafecito que usaste, con otro cafecito más oscuro y te lo vas a difuminar. Vean. Wow. Me encantó, me encantó. Lo amé. Y así quedó nuestro ojito. Vamos a hacer esto fuera de cámara y ahorita regresamos. Las inesperadas, conmigo las otras. Y contigo luego me levanto un baño y luego me pongo a forrar. Menuda para arriba de muy buena calidad. Saludan al vlog. Y manden corazoncitos para el vlog. Dijeron que hey. Corazoncitos, corazoncitos, corazoncitos. Guys, follow me on TikTok. If you don't follow me, my TikTok will be down in the description. La boda me celebra. You guys, this is my makeup. I honestly loved it. Look at the eyes. And I also went live on TikTok, como pudieron ver. O sea, I'm on TikTok. I almost streamed for like an hour, which I've been doing like an hour to 2 hours, you guys, on TikTok. But yeah, this is my hair and my makeup. It is 5:12. We have to be over there at 6:30. And I'm excited. I'm excited. Estoy emocionada. Mi vestido es este. Es azul. Me combina con mi eyeshadow y unos new heels. Y bueno, I'm excited. Ya mi cámara se va a descargar, así que vamos a agarrar esta pila y nos vemos al ratingo. You guys, ya llegué al evento. Bueno, tiene el parqueadero, pero me voy a llevar mi celular para no bloguear con mi cámara. Aunque se me quede a mi cámara, pero no quiero llegar como bien bloguera y así. Pero voy a bloguear los demás con mi celular. So, si la calidad se baja, es el celular Singo. Así que discúlpenme la vida. Pero cuando salga, les cuento todo el pex. Guys, vengo aquí con mi luz y todo lo que da. Pero es que yo quería que me vieran más. Porque aquí no hay luz. Anyways, me parezco como una loca. Yo con esta luz aquí abierta y toda la gente viéndome como qué onda con esta muchacha. Pero antes muerta que sencilla, chiquillos. Anyways, me dieron, hay como bebidas y sí, pero obviamente yo no quiero tomar alcohol porque yo estoy en modo pensando que me quiero quedar embarazada, ¿sabes? Y un pequeñito venezolano.
I used to hate them, but I love them now. Y vean esto. Aquí tenemos a William Levy. Y esta actriz la amo. Right. Cheers. Llevo dos y ya estoy rascado. Ya estás pedo. Estoy rascado, gente. A Sequoia Studios, que es nuestro partner de producción con el cual hicimos esta increíble serie, que es Montecristo, y principalmente a la estrella de esta noche, el señor William Levy, por su increíble. Gracias. Gracias, chicos, gracias a todos ustedes. Vamos a hacer otro rapidito para que sigan comiendo y disfrutar el show. Estamos súper orgullosos de presentarles una producción como esta. Vamos saliendo de la película, de la serie, y quiero decirles, viendo el video, y mi esposo lo veo haciendo esto, o sea, mi amor, él se estresa conmigo, chicos, se estresa. Me encantó, eso sí, estamos perdidos, no encontramos el carro, pero sí, la verdad que William Levy actuó súper bien, me encantó cómo estuvo la serie, me dejó como la intrigada, y quiero saber si esa niña es hija de él o no es hija de él. Está bueno. Me gustó. Tienen que verla, yo ¿verdad? Soy fan de William Levy, la verdad. Pues bueno, no tienes que ser fan para ver una serie. Tremendo actor. Nunca la había visto y la verdad me pareció buenísimo. Si ustedes me ven aquí con una luz a todo lo que da, es porque tengo esta lucecita que se la recomiendo. Pero yes, you guys, ya no nos llovió. Pensábamos que iba a seguir lloviendo y ya no llovió, so thank God. Ya me paso a retirar, nos vemos allá en la casita cuando me acabe de desmaquillar y todo ese pex por Metroplex. Se los vemos al rato en God.